corazones, espero que se encuentren súper bien. Yo estoy súper contenta. Estoy haciendo mi primer paseo en bicicleta por toda la ciudad. Voy a estar visitando a mi hermano que vive en Vista Alegre. Vive, a ver, ¿cómo les explico? De mi casa a la casa de él es súper distante. Son como dos extremos súper distantes. Y nada, voy a estar pasándome el día por allá. Ahora mismo me encuentro en, aprecien esta belleza, en la Plaza de la Revolución. En uno de mis videos, creo que fue cuando visitaba la tienda de MLC, mostré un poquito de esta zona, así que pueden verlo, pueden ir a disfrutarlo y nada, yo sigo en mi paseo y ustedes vienen conmigo. Vamos. Bueno, aquí hicimos un pare para mostrarles que este es el Hotel Santiago. Aprecien qué belleza. Quien venga acá y no conozca esto, aunque sea por fuera, pues se ha perdido gran parte de la ciudad. Es súper bonita, además 5 estrellas. Y nada, en estos momentos como todo está cerrado, pero de pasada les mostré para que lo pudiesen apreciar, aunque sea por aquí por mis videos. Así que si les gustó, si les gustaría visitar y conocerlo algún día, déjenmelo en los comentarios o regálenme su like. Miren la jardinería, que súper bonita. Y mi esposo y yo aprovechamos para hacernos fotos acá, que les invitamos a ver en mi Instagram. Como ven, pegadito al Hotel Santiago se encuentra esta rotonda que se llama el Parque Ferreiro, donde hay, es como una parada y también un parque para allá hacían actividades y bueno, parte de Santiago de Cuba. Y este es el zoológico de Santiago de Cuba, que le llaman Parque de los Sueños, lo que ahora mismo está cerrado. Pero cuando abran les voy a traer para darles un paseo por este lugar tan bonito, la verdad. No sé si se logrará ver algún animal por aquí así. No creo, la verdad. Pero bueno, lo que les quería comentar era que este es el zoológico, como ya les dije. Y aquí, en esta cuadra justo, es que vive mi hermano. Déjenme y les muestro un poquito más. Cuadra de ahí así y para allá es que vamos. Llegamos hasta aquí, todo ese tramo y todo eso. Que por cierto, yo venía a ver a mi hermano y miren a mi hermano, iba de salida y ahora está dando una vuelta en mi bicicleta, no se lo pierdan. Ay, 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 qué mono. Esa calle es súper peligrosa, yo no sé qué es lo que le inventan. Mía, ten cuidado con esa gorra.
verduras que tiene. Queridos amiguitos, ahora mismo me encuentro en el Parque San Juan. No sé si recuerdan que acá hicimos un video donde les hago las fotos de boda a unas amistades que se casaron. Les voy a dejar una tarjetita por aquí arriba para que puedan ir a verlo si no lo han visto. Seguramente que con estas vistas tal vez no lo recuerden, pero si me muevo un poquito así, si viro la cámara, seguramente lo recuerdo. Miren, seguramente recuerdan esto, que es el hotel. Fueron las fotos de mi amiguita y también tengo fotos yo. Este es un lugar súper bonito, donde vienen muchísimas personas a hacerse fotos de boda y de todo un poco. Miren, allá ese grupito de personas está en una sección de fotos y por allá sí, también dejé a otras chicas en lo mismo. Y la verdad es un lugar súper bonito. Ahí hay un restaurante que de hecho se alquila también para fiestas y lo íbamos a alquilar para hacer mi fiesta de boda, pero lamentablemente ese día ya estaba ocupado por una empresa, creo, y no fue así, pero me hubiese gustado, la verdad, aunque quedé satisfecha con donde hicimos nosotros la boda, pero es un lugar súper bonito. He venido luego a consumir y la verdad vale la pena porque aprecio qué bonito es. Se llama Los Compadres, Ranchón del Músico, porque además es cultural, hacen, tocan y demás, y grupos musicales. Y nada, toda esa cerca ahí así, colinda con el zoológico. Y desde acá se pueden apreciar algunos animales. Les voy a mostrar porque creo que por ahí así están los camellos. Miren los camellos. Aprécienlos. Ahí están comiendo hierba seca porque además se ve que la hierba está seca. Pero vean cómo desde acá se pueden ver algunos animales. Más atrás también veo caballos. Y bueno, ya esto vendría siendo lo que es la parte de atrás del zoológico, que se puede apreciar desde el Parque San Juan. Sí. Miren allá a mi cuñada dando su vueltecita en la bici. Estamos aquí en el parque gozando. Nos hemos hecho adueñados del parque. Bueno, la verdad, voy a retirarme un poquito la mascarilla porque la verdad que cansa. Estoy aprovechando el día para pasarla bien. Esta zona donde vive mi hermano es una zona residencial acá en Santiago de Cuba. Y colinda con, como ya les mostraba, con el zoológico, con el Parque San Juan y con otros lugares. Entonces, he aprovechado para mostrárselo a ustedes, así que espero que estén disfrutando de este videito. Espero, corazones, que hayan disfrutado conmigo de este paseo en bici por la ciudad de Santiago de Cuba. Si así fue, regálame tu like y por supuesto, suscríbete porque los paseos continuarán. Activa campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.